Hola a todos y bienvenidos a la actividad 1 de esta nueva experiencia de aprendizaje que titula This is Perú. Este es Perú. No lleva acento porque en inglés las palabras tienen su entonación establecida. The Challenge. El reto. Este año, por el Bicentenario del Perú, se ha creado la revista virtual Being Peruvian, siendo peruano, que está invitando a todas las peruanas y todos los peruanos a compartir las diferentes acciones que podemos realizar y que contribuyen a mejorar nuestro país. ¿Qué acciones puedes realizar como ciudadana o ciudadano del Perú que contribuyan a la mejora de nuestro país? ¿Podrías describir las acciones en inglés y compartirlas en la revista virtual Being Peruvian? Tu reto. Describe las acciones que realizas como buena ciudadana o buen ciudadano en tu comunidad y que contribuyen en la mejora de tu país a través de un artículo breve. Desarrolla las actividades 1, 2, 3 y 4. Te ayudarán a enfrentar tu reto. Ok, continuemos. Activity 1. A good citizen. Actividad 1. Un buen ciudadano. Let's observe. Vamos a observar. Observe the pictures and check if they are good or bad. Observa las imágenes y pon check si son buenas o malas acciones. Example. Ejemplo. Lo que está haciendo la niña es arrojar una botella en la calle. Por lo tanto, no es una buena acción. Sería una mala acción. That's bad. Está mal. Ahora nosotros. El gráfico 1. Es una acción buena, ¿verdad? Por lo tanto, that's good. Está bien. Sencillito. Ahora el gráfico 2. Un padre y sus hijos intentan cortar el árbol y eso no está bueno, ¿verdad? Por lo tanto, that's bad. Finalmente el gráfico 3. Dos jóvenes haciendo un graffiti en una pared ajena. No está bien, por lo tanto, that's bad. Está mal. Muy bien, después de terminar, continuamos. Let's listen and read. Vamos a escuchar y leer. Listen to and read the infographic. Escucha y lee la infografía. A good citizen. Un buen ciudadano. A citizen is a person who lives in a specific town, city or country. Un ciudadano es una persona que vive en un pueblo específico, ciudad o país. I live in Peru, so I'm Peruvian citizen. Yo vivo en Perú, entonces soy ciudadana peruana. Just like you. Igual que tú. A good citizen is a person who respects the traffic lights. Un buen ciudadano es alguien que respeta los semáforos, helps other people, ayuda a otras personas, takes care of the environment, cuida el medio ambiente, among other things, entre otras cosas. You can be good citizen at home. Tú puedes ser un buen ciudadano en casa, at school and in your community, en la escuela y en tu comunidad. Are you a good citizen? ¿Eres un buen ciudadano? What can you do to be a good citizen? ¿Qué puedes hacer para ser un buen ciudadano? Muy bien, continuemos. Let's understand. Vamos a comprender. Understand exercise 1. Comprendamos ejercicio 1. Read and match. Lee y une. Veamos el número 1. Number 1. A citizen is... Un ciudadano es... The person who lives in a specific town, city or country. Es una persona que vive en un pueblo específico, ciudad o país. Muy bien. Número 2, number 2. A good citizen is... Un buen ciudadano es... A person who respects the traffic lights, helps people, among others. Una persona que respeta los semáforos, ayuda a las personas, entre otras cosas. Muy bien, y por último, número 3, number 3. A Peruvian citizen is... The person who lives in Peru. Una persona que vive en Perú. El gráfico queda así. Seguimos. Understand exercise 2. Comprendamos el ejercicio 2. Color only the actions for a good citizen. Pinta solo las acciones de un buen ciudadano. Tenemos en el centro el ejemplo. Example. Helps other people. Que ayuda a otras personas.
Apreciarán que algunos textos ya están con colorcito, porque esas son, pero vamos a leer todas a modo de practicar. A este lado, en el número 1 dice: Never takes care of the environment. Nunca cuida el medio ambiente. Esa no es una acción de un buen ciudadano. El número 2, number 2, litters the street. Ensucia las calles. Obviamente tampoco. Pero veamos el número 3. Takes care of the environment. Cuida el medio ambiente. Es así, ¿verdad? Seguidamente la número 4. Never helps his or her parents. Nunca ayuda a sus padres. Esa tampoco es una acción de un buen ciudadano. Ahora la número 5, number 5. Respect the traffic lights. Respeta los semáforos. Este número sí se pinta así como la número 3. Y finalmente, la número 6, number 6. Helps his or her classmates. Ayuda a sus compañeros o sus compañeras. Y también es una acción de un buen ciudadano, por lo tanto se pintan la número 3, 5 y 6. Ya casi para terminar, lean estas preguntas y respondan marcando sí o no. Además, llenen el cuadro marcando honestamente. Y esta es toda la actividad 1 de esta nueva experiencia de aprendizaje. Espero haberles ayudado. Por favor, compartan el video con sus amigos y sus compañeros, así nos ayudamos entre todos. Y conmigo hasta la siguiente actividad. Vayan preparándose porque no son 4 actividades que yo vi, son 5. ¿Eh? Hagan su tarea y conmigo hasta la siguiente. Cuídense mucho. Goodbye.